Daniela López, de la Universidad de Buenos Aires, y nos compartirá el tema sobre Alfred Schütz y la Escuela Austríaca de Economía, Coordinación Económica y Orden Social. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo actualmente mi doctorado sobre Alfred Schütz y el problema del orden social. Y un poco a modo introductorio de la ponencia, a raíz de investigar el problema del orden social en Schütz, llego a una serie de investigaciones actuales de economistas de la escuela austríaca vinculados a la New School, donde Schütz fue docente durante unos cuantos años, que utilizan los análisis de Schütz sobre el orden social para analizar la coordinación económica. Entonces, bueno, desde ese lado me vinculo como socióloga y un poco también retomando a Schütz, particularmente la teoría, su teoría de la acción social. Y bueno, un poco la estructura de la ponencia es hacer como un relato de los vínculos de Schütz con la escuela austríaca, por un lado, y luego recuperar estos aportes acerca de la coordinación económica. Así que bueno, la voy a leer. Analizar el problema del orden social en la obra de Alfred Schütz resulta particularmente difícil por dos motivos. En primer lugar, porque la literatura sociológica considera que la fenomenología social de Alfred Schütz no trata ese problema, sino que por el contrario, se ocupa de los agentes sociales individuales y autónomos que construyen cotidianamente su sociedad. En segundo lugar, porque el mismo Schütz no plantea explícitamente una teoría del orden social en su obra. Sin embargo, estos límites al análisis no deben impedir que reconozcamos el valor heurístico de las categorías schutzianas en torno a ese problema paradigmático de la sociología. En este marco, entendemos que el intento de sistematizar una teoría implícita del orden social no puede pasar por alto los vínculos de Schütz con la Escuela Austríaca de Economía. En términos generales, por la afinidad del problema de la coordinación económica con el problema del orden social, pero particularmente por la existencia de una serie de investigaciones de economistas afiliados a la Escuela Austríaca de Economía que utilizan los análisis de Schütz acerca del mantenimiento del orden social para explicar el problema de la coordinación económica. En ese intento, en primer lugar, se sistematizan los elementos conceptuales retomados por este grupo de economistas para dar cuenta del problema de la coordinación económica a fin de formular una teoría latente del orden social. En segundo lugar, se recuperan otras categorías del esquema conceptual schutziano que a nuestro entender resultan fecundas para la reflexión en torno al problema de la coordinación económica. 1. Los vínculos de Schütz con la Escuela Austríaca de Economía. En 1920, Alfred Schütz conoce a Ludwig von Mises en la Universidad de Viena. Ese mismo año se incorpora a un seminario privado dictado por Mises, cuya primera tarea se propuso investigar y discutir la metodología de Max Weber. Algunos autores sugieren que es posible una interpretación más apropiada del trabajo de Schütz si lo vemos como un miembro de larga data de la Escuela Austríaca de Economía, pues Schütz se convierte en miembro del seminario grupal de Mises y permanece como miembro activo por más de 10 años. El círculo Mises, como fue denominado, estaba formado por intelectuales provenientes de distintas disciplinas, todos ellos estimulados por la discusión acerca de la fecundidad analítica de las ciencias de la acción humana. Desde sus comienzos en el año 1871, con la publicación de Karl Menger, Principios de Economía, los miembros de la escuela austríaca fueron críticos de cualquier adopción irreflexiva de los métodos de las ciencias naturales para las ciencias sociales en general y para las ciencias económicas en particular. Partían del concepto de intencionalidad y concebían la mente humana como la fuente primaria del conocimiento acerca del hombre. Esto es, partían de las relaciones lógicas en base a las cuales el hombre realiza sus elecciones y de las cuales son derivadas las leyes de la economía, cuyo descubrimiento, sostenían, era posible a través de la introspección. Especialmente a causa de la influencia de Mises, el foco de atención de muchas de las discusiones de los economistas austríacos rondaba el problema de la significación y la aplicabilidad de la metodología de Max Weber para los problemas de la teoría económica. Mises aceptaba fundamentalmente la idea de acción como el concepto fundamental de la teoría económica. Lo que separaba las ciencias naturales de las ciencias sociales era que las últimas trataban con un sujeto poseedor de propósitos e intencionalidad. El hombre, por encima de todo, es un ser que actúa. El dominio de todas las ciencias sociales, incluyendo la economía, argumentaba Mises, es el mundo subjetivo del hombre actuante.
los significados que los hombres asignan a sus propósitos y planes, definen objetos, situaciones y relaciones sociales. El hombre interpreta el mundo y planea sus acciones en base a un conocimiento que necesariamente es imperfecto, un conocimiento que se deriva de sus circunstancias locales en el marco de un sistema social de la división del trabajo. La pregunta que surge entonces es cómo los hombres, mutuamente dependientes entre sí en ese sistema de división del trabajo, pueden coordinar exitosamente sus actividades de forma tal de asegurar un balance entre las múltiples demandas y ofertas de distintos tipos de mercancías y servicios en un orden de mercado complejo y desarrollado. Esto constituye el problema paradigmático de la economía, el cual ha sido denominado problema de la coordinación económica. Si el proceso de producción requiere distintos periodos de tiempo para ser completado, la inversión debe realizarse hoy para que las mercancías terminadas estén disponibles en algún punto del futuro. Si la oferta futura debe coincidir con las demandas de mañana, las expectativas que deben formarse aquellos que dirigen el proceso de producción deben orientarse hacia las demandas futuras del público consumidor. Tal coordinación de un vasto número de planes interpersonales en los cuales los actores del mercado están separados entre sí, en términos tanto de tiempo como de espacio, requiere algún mecanismo a través del cual las expectativas puedan ser formadas. Este es el problema weberiano de la acción social, el cual plantea que cada actor debe ser capaz de orientar exitosamente su acción hacia los otros. Siguiendo a Max Weber, Mises sostuvo que una herramienta fundamental para el historiador es la construcción de tipos ideales, los cuales sirven para la estilización y la conceptualización de los motivos, ideas y metas de los individuos y los grupos de individuos que el historiador trata de interpretar. También sostiene que esos tipos ideales son las herramientas fundamentales por medio de las cuales los hombres actuantes anticipan las posibles acciones futuras de los otros con los cuales interactúa en la arena social. Si bien el uso de los tipos ideales weberianos implicó un avance hacia la resolución del problema de la coordinación en general, los economistas austríacos han dedicado un esfuerzo muy pequeño a desarrollar una teoría de las expectativas y del campo de la mutua orientación intersubjetiva. En este sentido, rescatan los escritos de Alfred Schütz, particularmente su sistema de tipificaciones ideales en el marco de los significados y las relaciones intersubjetivas, por entender que ofrecen un marco analítico que resulta de utilidad para abordar esa tarea. Ese marco analítico, que refiere a las estructuras de orientación intersubjetivas, ha sido recuperado recientemente por un grupo de economistas afiliado a la Escuela Austríaca de Economía para dar cuenta del problema de la coordinación. 2. El redescubrimiento de la obra de Schütz. Es interesante destacar que a pesar de que Schütz estaba familiarizado con los escritos de los economistas de su tiempo, particularmente con los escritos de los miembros destacados de la escuela austríaca, y a pesar del hecho de que pasó la mayor parte de su vida en el mundo de los negocios, sus escritos publicados contienen unas pocas aplicaciones de sus ideas a los procesos económicos y de mercado. Sin embargo, varios autores consideran que los análisis de Schütz son particularmente coincidentes con la economía austríaca, puesto que promueven significativamente la comprensión de las propiedades de la creación del orden de los procesos de mercado. Recientemente, la economía ha prestado especial atención al trabajo de Alfred Schütz. Más específicamente, Schütz ha sido redescubierto principalmente por un número pequeño de economistas. Fundamentalmente, el interés actual radica en parte en la creciente batalla emprendida contra el abordaje del problema de la coordinación ofrecido por la corriente dominante, la economía neoclásica. En oposición a la maximización racional de los individuos, estos comentaristas retoman las afirmaciones de Schütz respecto de la existencia de estructuras intersubjetivas de significado que hacen posible que el individuo actúe en el mundo social. Revisaremos las contribuciones de tres economistas, Roger Kopp, Nikolai Schulfoss y Bruce Pietrikowski, pues son ellos quienes han exhibido un interés más profundo en revivir parte del marco hermenéutico de Schütz para las ciencias sociales. Estos autores señalan que puede interpretarse que la obra de Schütz da respuesta al eterno problema del orden social y que esa respuesta resulta de utilidad para abordar la versión económica de dicho problema, esto es el problema de la coordinación.